El 1 de diciembre entrará en operación la multa a conductores que vayan hablando por teléfono. El costo de esta multa será mayor para quien lo haga en transporte público. Nosotros estamos preparados para la aplicación del reglamento de tránsito, que es diferente a la ley, y el reglamento fue el que sufrió las adecuaciones o las actualizaciones, y bueno, pues nosotros estamos preparados para aplicarlo desde canalizar a la persona que haga labor social hasta la suspensión de la licencia o el pago de la multa. Y la multa para los vehículos en general es de 3.500, de 1.600 a 3.500 a cualquiera, por ir hablando por celular, pero al transporte público es desde 3.500 hasta 10.500. La reforma de ley fue aprobada por el Cabildo de Aguascalientes hace más de 3 meses. La primera idea fue el de concientizar a los conductores, a invitarlos a no hablar por teléfono cuando vayan manejando. Una opción es utilizar el manos libres. En este caso, dicen, no habrá riesgo. Esa reforma fue pensada para evitar que haya más accidentes y pérdidas de vida. Con imágenes de Jesús Hernández para el Informativo, Jesús Peralta Medina.